Bueno, amigos, ya estamos instalados y ya inició el partido. Ya estamos instalados y aquí vemos este gran encuentro. El marcador todavía no se mueve, 0-0. Raimundo Muñoz contra Carlos Elías. Vemos en su oportunidad a Carlos Elías, quien no le queda un tiro tan fácil. Y probablemente va a tirar un tiro a dos vueltas. No. Miren qué bonita carambola intentaba hacer. Pero se le va y ahora... Hay que recordar que Raimundo Muñoz el día de ayer estaba muy preciso en las tablas y ahorita le acaba de quedar una tabla. Carlos Flores, te mandamos un saludo y le voy a hacer llegar tu saludo a Carlos Elías en cuanto acabe la transmisión. Miren, vemos el tiro. Sí se va un poquito largo el maestro Raimundo Muñoz. Juan David, saludos. Pues la verdad es que todavía estoy impresionado, amigas, amigos, del encuentro anterior entre Abraham Rangel y Alejo Pisa, quien Pisa realmente demostró una calidad villarística importante al meter el tiro de 14 carambolas, iban 19, 16 y le mete las 14 carambolas para llegar a 30, 19. Un partido que deja un fuerte sabor de boca. Pero muy bueno. Club Villar Solís está viéndolo. Les mandamos un saludo a todos los amigos del Club Villar Solís. Gracias por seguir la señal. A Braulio Colula, ¿cómo van? Van el marcador en estos momentos. Es uno para Carlos Elías contra cero del maestro Raimundo Muñoz. Miren qué bonito agarra la carambola. Pero creo que el choque no le permite salir. Sabás Ramírez, bien, ¿y tú? César Alejandro Pérez, fueron como 5 o 6 entradas. Sí, fue un partido que la verdad nos dejó. Bueno, a mí personalmente, la verdad es que sí me impresionó. Pisa, una concentración única y eso le permitió avanzar rapidísimamente. Fernando Luisinho RS, saludos de parte del Gallo y Villares Garduño en Metepec, Estado de México. Un saludo hasta allá, Fernando Luisinho. A ese bonito Villar Garduño en Metepec, Estado de México. Saludos. Vemos al maestro Carlos Elías en su oportunidad. Y se queda demasiado corto en ese tiro. Creo que, bueno, intentaba entrar por delante para que cuadrara, pero se quedó muy corto. Pero el marcador ya se mueve. 2 para Carlos Elías. Todavía no estrena el tablero el maestro Raimundo Muñoz. Vemos ahí su tiro, bien recortado, y con eso abre su primera carambola. José Berriel, un saludo, hermano del Villar La Diligencia. Un saludo al Villar, a todos los amigos del Villar La Diligencia. Gracias por estar conectados a este formidable encuentro que estamos viendo aquí. Hemos visto muy buenos encuentros aquí, es sinceramente una cosa... formidable. Josefat Vázquez, saludos desde Querétaro, México, un saludo para ustedes. Gracias, Josefat Vázquez, hasta allá, hasta Querétaro. Wilber Mono, Guacaneme, Pisa, ra, 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 dice. Juan Silva, 5 entradas, 1 de 8, 1 de 4, 1 de 14 y 2 de 2. Así fue. Miren qué bien lleva el registro. Es de Juan Silva. 5 entradas, 1 de 8, 1 de 4, 1 de 14 y 2 de 2. Así de. Freddy Parra, dicho y hecho. No fallé. Atricia Castillo. ¿Dónde juegan? Estos encuentros están en Villar Club Padrinos, aquí en Sur 20 y Oriente 233, en la Colonia Agrícola Oriental. Aquí nos encontramos. Saludos. Rangel Labrán está siguiendo nuestra señal. Cristian Anturi. Hay jugadores de torneo y jugadores de apuesta.
Y Pisa sin duda es uno de los seguidores muy segundos, muy animal, animal. Pues sí, son jugadores que pueden enfrentar. Digo, sin duda yo creo que... Yo tengo la impresión de que Abraham Rangel estaba jugando con mucha, mucha cautela y muy buenos tiros estaba realizando. Desafortunadamente, pues cuando te prenden un tiro de esos, la verdad es que no te dan oportunidad ya de reaccionar, pero él estaba respondiéndole muy bien a los tiros. Prueba de ellos que llevaba 19 carambolas y agarró series importantes también. Estaba jugando muy bien. Le jugó en... le prendió ese tiro de 14 y pues ahí se acabó el partido, pero realmente estaba jugándole muy bien a Abraham Rangel. Yo lo felicito porque realmente se le puso del tú por tú, pero frente a eso no puedes hacer. Estoy recordando ahorita el encuentro que sostuvo el maestro Javier Vera contra Semit, ¿no? 17-13 y de pronto le mete 24 carambolas, hace 35, súmenle más o menos 35 carambolas, se quedan 17 el maestro Vera cuando era un partido. Igual el maestro Vera lo hizo en Culiacán, Sinaloa, al jugar contra Alexander Salazar. Van, me parece que 9-10 o 7-10 y le mete el tiro de 20 carambolas. Digo, hemos visto, hoy Jorge Arreola nos comentaba hace un momento, ¿no?, que en una partida de billar contra Orlando Espinosa le mete el tiro de 24. Así de simple están ahora los jugadores, están cada vez más fuertes y haciendo más carambolas. Pero saludos a todos. Noel Gandarilla y Salgado, te mando un saludo desde acá, desde el Billar Club Padrinos, donde estamos transmitiendo este formidable encuentro entre dos grandes jugadores, el maestro Carlos Elías en contra de Raimundo Muñoz, quien viene enrachado ahorita de Guadalajara, grandes partidos que dio, le ganó al maestro Miguel Almaraz, me parece que a la chiquita, dio muy buenos partidos. Creo que la chiquita le ganó Miguel Almaraz. Germán Alberto Mejía, por favor, denle felicidades a Alejandro Pisa desde Medellín. Germán Mejía del IDEA. Sí, ya felicitamos, bueno, por parte de Villar Online, felicitamos ya a Alejo Pisa, quien realmente dio muy buen encuentro. Julio Álvarez Pascasio, Carlitos va bien en su partida. Sí, miren el marcador en estos momentos, es para quien se encuentra en el tiro, el maestro Raimundo Muñoz, 2 carambolas contra 8 del maestro Carlos Elías. Joaquín Hernández, saludos desde Villar, Chavinda, Mexicali, Baja California, México. Ánimo, máster, bendiciones. Saludos hasta allá. Julio Álvarez Pascasio, ¿cómo va el marcador? Te lo acabo de dar. El marcador continúa sin moverse. 8 carambolas para Carlos Elías, quien está en el tiro contra 2 carambolas del maestro Raimundo Muñoz. Joan Stevens Guzmán, saludos desde Perú, un saludote a los hermanos peruanos allá que están siguiendo esta señal, gracias por seguir la señal de Villar On Live aquí en México, propiamente aquí en el Villar Padrinos, aquí en la Colonia Agrícola Oriental, saludos. Jairo Alberto dice, vamos señor Elías, no lo dejes respirar. Elier Jordán, ¿cómo? Carlos Elías Rara, ¿cómo van? Continúa el marcador, en el tiro está Carlos Elías, 8 carambolas contra 2 de Raimundo Muñoz. Vemos su tiro de Carlos Elías, muy buena la carambola. Y con eso se pone 9 carambolas a 2. Pues gracias amigos, para todos los cibervillaristas que están siguiendo esta señal. Realmente hemos presenciado encuentros de primer nivel y eso pues ustedes lo pueden constatar. A todos quienes han estado deleitándose con estos formidables encuentros, pues ya les estamos diciendo que los días lunes aquí
Aquí en Villar Padrinos se realizará este torneo relámpago por parte de Luciano, quien está gran promotor del billar de aquí en México. Pili Romero, ¿cómo quedó Pisa en el juego? Metió un Pili, un tiro de 14 y gana 19-30. Gerardo Hernández, ¿quién ganó de Abraham y Pisa? ¿Cómo quedó el marcador? 30-19, favor Pisa, amigo Gerardo Hernández. Un partido que ojalá lo puedas reproducir. Te lo juro, vale la pena. Hace rato daban el dato, en 5 entradas mete un tiro de 8, un tiro de 4, 2 de 2 y un tiro de 14. Así de, en 5 entradas se acaba la partida. Acaban de dar el dato y me llamó la atención por la facilidad, con la que ganó Pisa. Guillermo Sánchez, saludos. ¿A cuántas carambolas es la partida? Son a 30 carambolas. César Alejandro Pérez, ganó Pisa 30-19 en 5 entradas. Gracias, César Alejandro Pérez, por el dato nuevamente, para quienes están preguntando, porque mucha gente no lo vio. Yo les recomiendo que vean esa partida, la puedan reproducir y verla. Realmente fue una partida formidable. En serio, fue excelente la partida. Miren qué bonita por parte de Raimundo Muñoz ese tiro. Y creo que ya va a empezar a calentar los motores y vamos a ver una muy buena partida. José Bleichner Muñoz, ayer ganó el campeonato Raimundo, sí. Ayer le ganó a Arley Castrillón. Me parece que lo dejó en 15 carambolas a 30. Muy bueno el partido que dio Raimundo Muñoz. Y la verdad es que son de los partidos que vale también la pena ver. Juan Moscoso, saludos desde Bogotá, Colombia. Wilmer, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Moscoso, hasta saludos hasta Bogotá, Colombia. Freddy Parra, Raimundo quedó campeón ayer, ¿verdad? Sí. Quedó campeón y indiscutible, ¿eh? Un partido que dio que, miren, se le va a sacar la mola por muy poco, pero el choque se la vuelve a dar. Pregunta nuevamente, ¿quién ganó de Abraham y Pisa? En 5 entradas ganó Pisa 30-19, un partidazo con 14 carambolas. Se los recomiendo que lo vuelvan a reproducir, está en Villano Live ese juego. Y la verdad, los va a poner muy, muy bien, ¿eh? Joan Esteves Guzmán, qué gran nivel hay en México. Rangel, buen jugador. Sí, indudablemente que Rangel jugó muy bien, pero frente a un Pisa que llega, bueno, por algo lo describen como la máquina en Colombia y aquí en México, pues realmente dio un partidazo, pero es una máquina de hacer carambolas. Encarambolado es un personaje bastante, bastante fuerte. Daniel Sapiens Olivo, ¿a cuántas carambolas son las partidas? Son a 30 carambolas, Daniel. Saludos. Hola, maestro. Juan Vega, saludos a mi esposa Edna Suárez, que está viendo el directo. Juan Vega, te mandamos un saludo, y a tu esposa Edna Suárez, y gracias por seguir esta señal de aquí de Villar On Live, desde aquí, desde Villar Padrinos, aquí en Sur 20. ¿Cómo estás? Aquí andamos también. Aquí vemos que van llegando los amigos villaristas a presenciar estos formidables encuentros que se están desarrollando aquí en Villar Padrinos, en Sur 20. Y Oriente 233, aquí en la Agrícola Oriental. Y bueno, pues continuamos. Juan Vega, saludos a mi esposa, ya le mandamos un saludo. Gerardo Ángeles, ¿quién ganó de Bautista y Efraín Galindo? Ahorita te informo, porque ya sí acabó el partido, Manuel García, corrección, no fueron 5 entradas, fueron más, varias entradas, no hicieron carambolas. Habría que checarlo, sí, a lo mejor tienes razón, Manuel García, gracias por el dato. Jairo Alberto, con buena arepas, le ganó ayer a Arley. Freddy Parra, Arley está jugando. No está Arley Castrillón, no vino. Pero está jugando muy bien, Arley, ahorita. La verdad es que su regreso lo está
haciendo como los grandes. Wilmer Moscoso, la máquina de Medellín, efectivamente. Lo vimos hoy ejecutar, nos deleitó con una serie de, con series importantes de carambolas y la verdad un gran encuentro que realizó. Vemos el tiro de Raimundo Muñoz, parece que va muy buena la carambola. Y sí, efectivamente, muy buena su carambola. Andrés Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre los latinoamericanos y los europeos? Si uno ve muy seguido series increíbles. Sí, yo creo que los europeos mantienen un ritmo mucho más alto de, digo, para ser maestro europeo, la otra vez lo comentábamos, ¿no? Tienes que tener un arriba de más de 2000 de promedio. En América Latina el promedio todavía es más bajo, es como de 1500 siendo para ser maestro. Entonces sí es una diferencia amplia, ya en un juego es una diferencia amplia. Esa es la diferencia, en que los europeos mantienen una constante de ranking de bastantes, de carambol, de 2.5 carambolas por tiro, mientras que los latinoamericanos están alrededor de 1.5 carambolas para ser maestros. Creo que es un dato que te... Andrés Rodríguez, eso sí. Galicia, Fernando, un saludo a Jorge Valderrama de Mireles, un saludote de parte de Galicia, Fernando, a Jorge Valderrama de Mireles. Josafat Vázquez, oye viejo, ¿y le dan premio al que hace el tiro mayor o solo el campeón? No, creo que solo al campeón, Cristian Felipe Rosso, ¿contra quién va a jugar Pisa? Pisa ahorita ya está calentando, pero ahorita te voy a decir contra quién va a jugar. Carlos Alberto Amaro pregunta si ya perdió Waldito. No, Waldito está en este momento, se encuentra jugando y ahorita te voy a dar el dato cómo va Waldito. Ha ganado. No, perdí por la buena. Daniel Andrés Castaño, ¿pueden cambiar de bolas? No, no creo, Daniel. No creo que les permitan cambiar de bolas. Manuel Juárez, Jerez Durán. Manuel Jerez Durán. Tantas partidas buenas y están transmitiendo una con muy poco billar. Arturo Cano, ¿fueron 8 o más entradas? Es lo que dice Arturo Cano, que fueron 8 o más entradas. Le ganó Félix Bautista, a quien preguntaba, le ganó Félix Bautista a Galindo con un marcador 30-24, ganó Félix Bautista. Román, ¿qué ronda es? Son son eliminatorias directas. Ahorita voy a preguntar en qué ronda vamos ya para... Porque yo creo que ya van a quedar ahorita como... Fueron 53 los que se inscribieron. 54. Yo creo que ahorita ya estamos, pues a menos de la mitad. Yo creo que estamos ya como en 8. Pero ahorita te doy el dato. Rodrigo Guerrero, los lunes se hacía el torneo en el París, ¿no? Sí. Pero hoy han estado ya cambiando el lugar, la sede. Y ahora aquí en Villar Padrinos ya lo anunció Luciano, que se va a estar realizando este torneo relámpago con maestros aquí. Y el marcador se los actualizo. El marcador es 11 para Carlos Elías contra 10 de Raimundo Muñoz. Continuamos, amigas, amigos, desde aquí, desde Villar Padrinos. Miren, tira la tabla, pero se queda un poco corto. Y está en su oportunidad el maestro Raimundo Muñoz. Rodrigo Guerrero, los lunes se hacía en el torneo de París, ya lo comentamos. Alex Mauricio Castillo Mora lo está viendo. Gracias, Alex Mauricio, por estar siguiendo la señal. Víctor Manuel Medrano, muy buena transmisión. Felicidades, mándanos un saludo a Guanajuato. Villar, la oficina, formidable Villar, en la estación del ferrocarril, especialmente a San, Víctor y Don Richard y a El Concho. Les mandamos un fuerte saludo a estos amigos del Villar, la oficina, allá a San, a Víctor y a Don Richard y al Concho. Les mandamos un saludo de parte de Víctor Manuel Medrano. Saludos. Juan Manuel Tobías Rodríguez está siguiendo nuestra señal, gracias. Elier Jordán, el score, por favor. Sí. ¡Tiene su madre! No tiene la otra cámara,
Muy bueno el tiro del maestro Carlos Elías. Está muy cerrado la partida. En la pizarra aparecen 12, 10 carambolas para Carlos Elías contra 12 del maestro Raimundo Muñoz. Pero vemos que ya Carlos Elías va en serie ahorita. Va en serie y va en serio. Elier Jordán, el score ya te lo di, Elier Jordán, y ahorita te lo actualicen cuando termine de tirar el maestro Carlos Herías, quien ya te hace una carambola más. Héctor Rodríguez, ¿hay espacio para visitar el billar y solo ver las partidas? Sí, sí, dentro de lo que cabe sí hay posibilidades, ¿eh, Héctor Rodríguez? Hernán Rojitas, excelente transmisión, saludos desde Fusagasuga, con Dinamarca, allá en Colombia. Un saludo, Hernán Rojitas. Gracias por seguir la señal. Brian Molina, muy poco billar. Mira, esa carambola de la patita. Comenta. Bueno, amigas, amigos, continuamos. Va en serie el maestro Carlos Elías. Y ya estoy viendo allá que va a empezar la partida entre Pisa y el maestro Plata, de allá del billar del bosque. Pero no vamos a tener oportunidad hasta que no terminemos esta transmisión. El marcador, quien se encuentra en el tiro, el maestro Raimundo Muñoz, 12 carambolas contra 15 de Carlos Elías. Actualizado el marcador y continuamos aquí desde Padrinos. Miren qué bonita carambola ejecutada por parte del maestro Raimundo Muñoz, la cual ya lo está poniendo en 13 carambolas. Daniel Campos, te mandamos un saludo y nuevamente reiteramos gracias por deleitarnos al haber traído a Semit Saiginer, quien realmente nos emocionó bastante con esas grandes partidas que realizó en los billares de la Ciudad de México, en Monterrey, en Puebla y en todos los lugares donde estuvo dando exhibición, tanto de fantasía como de las partidas. Un jugador muy, muy comprometido, muy, muy, con mucha concentración, que realmente, pues vimos que sus partidas siempre fueron dadas en las mejores condiciones, y realmente creo que todos los billaristas del país realmente disfrutaron de esos grandes encuentros que desarrolló el maestro Semit Saiginer. Saludos. Vuelve a pasar nuevamente la bola. El marcador 13 carambolas para el maestro Raimundo Muñoz contra 15 de Carlos Elías. Creo que esa carambola va a tener corbata, sí se le pasa al maestro Raimundo Muñoz, pero no deja un tiro tan fácil. Si gustas, Raimundo, siéntate un ratito. Yo me quedo, no hay ningún problema, ¿eh? Rutbel Mendoza, excelentes jugadores desde Tolima, José. Saludos, Rutbel Mendoza, quien está siguiendo nuestra transmisión. Gracias, por tu saludo. Jorge Arriola continúa viendo la señal. Miren, vemos el tiro que hace largo Raimundo Muñoz, pero se va demasiado largo. Francisco Miranda pone signos de interrogación. Jairo, Alberto, esas mesas son una maravilla, sí, realmente están muy, muy, muy buenas. Y el paño que les pusieron, no sé qué paño sea, pero la verdad es que se sienten muy veloces.
las bolas. Miren, qué bonita carambola por parte de Carlos Olmos. Miguel Concha, el señor Carlos, ellas es más enojón, aunque es buen jugador y maestro. Debería de ser más relajado en su juego, es mi opinión, porque de malos ejemplos es mi opinión. Sí, pues es que tienen, cada quien como billaristas tiene su carácter y a veces sí es un carácter que no te ayuda. Mire, se le va largo al maestro. Eduardo Balsa, buenas noches, ¿cómo van, Ubaldito? Ah, ahorita te doy el dato de Ubaldito. ¿Qué pasa? Se encuentra aquí nuestro querido amigo Mario Sánchez, conocido como el Mayonesas, quien se viene a echar una vueltecita para ver estos... Ah, vienen llegando, por eso se ve desvelado, se ve un poco agotado y es precisamente porque viene directo desde Guadalajara y llegó aquí a... Nacho Sánchez, por no ser castigado por la federación. Sí, efectivamente, yo creo que la patita no va para allá porque sí, la federación no avala ese encuentro y yo no sé por qué los castiga, los deberían de dejar jugar. Pues digo, son jugadores que andan haciendo la lucha por jugar, por ganar un premio y se los prohíbe cuando realmente debería de ser todo lo contrario, ¿no? Deberían de permitirles que jugaran donde quieran. Sí, tienes razón, Nacho Sánchez. La federación creo que los castiga. Julio Álvarez Pascasio, ¿por qué no valió la carambola del maestro Elías? ¿Cometió foul? Sí, por eso no valió. Él mismo la Checo Chap. ¿Por qué cambian y cambian de bola tiradora? Ay, no me había observado eso, Checo Chap. Voy a checar. Porque el maestro Raimundo va con la amarilla y Carlos Cedés va con la blanca. Jesús Pulido, parece que las bolas no quieren al maestro Elías, se le van por un chilímetro. Orlando Espinosa está siguiendo nuestra señal. Te mando un saludo, Orlando Espinosa. Supe que hoy el maestro Jorge Arreola te metió un tiro de 24 carambolas. Digo, es increíble, pero si sí llega a pasar esas cosas, de que de pronto se enracha un jugador y se inspira y continúa echando carambolas. Pero pues aquí estamos. Miguel Díez sigue la señal. Te mando un abrazote, Miguel Díez. Formidable, formidable diseñador y quien se encargó de abrir el espacio o el mercado de playeras en el país y hace unas excelentes, excelentes playeras. Saludos a Miguel Díez. Jairo Alberto, la Federación Mexicana es tan dictatorial como la colombiana. Miren lo que hizo lo de acá con Alexander. Sí, indudablemente yo creo que son políticas muy dañinas para los jugadores. Desafortunadamente, pues están enquistados ahí y no se les puede mover mucho porque realmente si ahí no les permite, ¿no? Miren, vemos el tiro que realiza Carlos Elías a dos vueltas. Le va a salir una excelente carambola a Carlos Elías. Cristian Felipe Rosso, ¿cómo va el partido de Pisa? Van 6 contra 6. Van parejo 6-6, amigo. Carlos Pérez, el tocayo se quite el cubrebocas al tirar. No se lo quiere quitar Carlos Elías el cubrebocas, pero bueno, pues es parte de su... Alexander Corona, ¿tú qué, mi niño? Rodrigo Guerrero, ya van dos veces que cambian de bola. Hay que estar al pendiente en eso, para hacerles la observación. Miguel Díez, saludos, Toñito. Gracias, Miguel Díez, que estés muy bien. Saludotes. Germán Alberto Mejía, ¿cómo va el de Pisa? Va perdiendo ya Pisa. No sé qué pasó. Yo creo que iba en serie el maestro. El maestro Plata, porque ya lleva 11 carambolas el maestro Plata contra 6 de Pisa. Jesús Romano, saludos desde Celaya, Guanajuato. Sí, un saludo hasta Celaya, Guanajuato. Jesús Romero, Pablo Pérez, saludos y dile a Yachi que no se salga, se la van a robar.
Andaba por aquí saludando a los amigos. No, no se la van a robar porque no se sale. Se le va nuevamente la carambola al maestro Raimundo Muñoz. ¿Cómo quedaría Ubaldo? Pues ya terminó. Mira, ya terminó el partido de Ubaldo. Nomás déjame ver quién ganó o de Ubaldo con su contrincante. En un momento más, Guillermo Chávez, te doy el dato, porque ya que terminó el partido, ya está limpiando la mesa. Yael Sánchez, saludos al maestro La Pata de Cabra. Sí, claro que sí, le mandamos un saludo. Marvis Justin, ¿por qué no transmites el partido de Pisa? Porque la cámara ya la instalamos aquí, tuvimos que recorrer todo el salón para poder llegar hasta acá y la verdad sería muy complicado ahorita pasarnos para allá, pero en un momento más que se podamos, todavía faltan algunas partidas y las vamos a transmitir. Muy buena su carambola. De el marcador en estos momentos en la pizarra marca 17 para Carlos Elías contra 15 del maestro Raimundo Muñoz. Continuamos, amigas, amigos. Se queda corto, pero a lo mejor el cuadre se la va a dar. Sí, se la va a dar el cuadre. Carlos Alberto Maro Ubaldo se ve atrás, ya perdió. Ah, mira, comenta Carlos Alberto que Amaro, que Ubaldo ya perdió. Rutbel Mendoza, admiración para los dos excelentes jugadores, claro que sí. Josep Sar lo está haciendo nuestra señal. Brian Molina, ¿por qué está transmitiendo la del dueño de la página? Pues pensamos en que esta partida estaba buena, pues estamos ni más ni menos que con el campeón de ayer de Guadalajara, con el maestro Raimundo Muñoz, y creo que valía la pena también. No es una cuestión de preferencia, sino es una cuestión de que de pronto pues creemos que es una partida que vale la pena ver, y ahorita de mi punto de vista está muy buena la partida. Está haciendo un muy buen juego el maestro Carlos Elías en contra del maestro Raimundo Muñoz. Jesús Pulido, ¿cómo quedó Baldito, por favor? Ahorita te doy el dato, Jesús Pulido, por favor. Me pregunta Oje Salamanca, ¿cómo va Víctor Gutiérrez? Déjame checar quién es Víctor Gutiérrez, porque no lo conozco, amigo, por favor. Pablo Pérez, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y por eso en Colombia crecen más los jugadores, no los detiene ninguna federación en sus participaciones. No te creas, también la Federación Colombiana de Billar también los trae cortitos, Estaban dando el caso ahorita precisamente de Alexander Salazar, quien realmente creo que está sancionado, y entonces pues son cosas que sí te limitan. Jairo Alberto, hace 3 años lo tiene sancionado por haber jugado Feria de las Flores en 2019. Ah, mira, ya están dando el dato aquí, Daniel Arce. Creo que todas las federaciones son muy injustas en España. O Juan David Zapata también está pendiente de sanción por parte de la Federación Española. Sí, desafortunadamente. Y ellos nos regalan lo mejor de su capacidad billarística para deleitarnos y para engrandecer al país, pero eso no lo entienden las federaciones. Desafortunadamente se conducen con política, y la política es que muchas veces es que ven intereses que ni son propios del país, sino ven intereses de los grupos que están inquistados en esos puestos burocráticos que son en las federaciones, ¿no? Como los presidentes, los secretarios, y es todo el personal que está ahí que realmente no entiende. A veces, permítanme atreverme a decir, pero a veces no conocen de billar y no saben de billar. Pero ante todo, la sanción, ¿no? Julio Álvarez Pascasio lleva 7 en serie. En serio, Elías. Ahorita lo vamos a... Miren, le choca, pero la carambola no se le va. Muy buena. Duvernay López. Está buena la partida del maestro Carlos. Excelente, sí. Va en serie, amigos, amigos. Ahorita van 17-15, pero va en serie el maestro Carlos Elías. Brian Molina, Daniel Arce, el que juega en la PBA, Pájaro Verdugo en las ciudades
es este torneo, sí. Estamos en la calle, en Sur 20 y Oriente 233, aquí en la Agrícola Oriental, en el Villar Club Padrinos. Se aventó Carlos Elías un tiro de 10 y dicen que no está bueno el partido. Vean ustedes nada más ahorita la, el resultado, 27-15 ya a favor de Carlos Elías. Pájaro Verdugo en la ciudad, ¿es este torneo? Sí. Jairo Alberto, deja de la partida, no les pares bolas. Deja la partida, no les pares bolas. Julio Álvarez, Pascasio, 8. Fueron 10, Julio. 10 carambolas, pero gracias por el dato, pero sí fueron 10 carambolas. Pues está ya en 27 contra 15. Está 3 carambolas el maestro Carlos Elías de ganar el torneo y pasar a la siguiente fase, que es la que les voy a informar en qué fase vamos para que sepan ustedes. Pero de todas maneras yo creo que lo importante es que se están deleitando. Miren, una carambola más del maestro Carlos Elías. Julio Álvarez Pascasio dice que 9, se anotó 10 Carlos. Adrián Munguía, ¿cuántas lleva? Va 28, va 2 carambolas el maestro Carlos Elías para ganar este encuentro en contra de el maestro Raimundo Muñoz. Luis Alberto Hernández Álvarez está haciendo nuestra señal, igual que Julio Álvarez Pascasio, 9, dice Adrián Munguía. Me voy a actualizar porque creo que ya me quedé muy atrás. Juan Pablo Rosas, Carlitos Yaya le rayó la corona, dice Juan Pablo Rosas. Yar Flores, Arturo Cano, según yo, él ya está jugando torneos de la Unión Mundial de Billar. Julio Álvarez Pascasio, fueron 10, pero va usted leyendo atrasado. Ah, gracias, sí, pero sí fueron 10, gracias. Miren qué bonita carambola ejecutada por nuestro Raimundo Muñoz, quien realmente creo que tiene que hacer un notable esfuerzo para que realmente pueda alcanzar esta partida y ganarla. Alejandro, ¿por qué tiran con diferentes bolas? Es lo que me estabas comentando, pero no me he dado cuenta, yo no me he percatado, pero ahorita estoy al pendiente. Jairo Alberto, la pata, metió la pata. Se le va la carambola nuevamente a Raimundo Muñoz. Pájaro Verdugo, te duró, Carlos. Está duro Carlos Elías, está jugando muy bien, Pájaro Verdugo, sí es cierto. Samuel Palacios, si gana Carlos Elías, no vamos al Ángel. Nos vamos al Ángel. Yar Flores, Alejandro Castillo, tiran con la más fácil. Alex Vargas, excelente partida. Saludos desde Carson Huila en Colombia. Diego Alejandro, ¿alguien transmite la de Pisa? Pisa va... No, pero les puedo dar el dato. Pisa va perdiendo 17-12. 17-12 va perdiendo Alejo Pisa contra el maestro Plata. Miren qué bonita carambola por parte de Raimundo. Arturo Cano, sí, pero sin el apoyo de la federación. Fabio Ollazo, en Colombia sucede lo mismo, no permite jugar en cualquier torneo. Sí, sí, sí lo tenemos, estamos conscientes de eso. Miren qué bonita carambola, muy bien ejecutada por parte del maestro Raimundo Muñoz. Ya se pone en serio y lleva 2 carambolas. José de Jesús García, se les acaba Muñoz en Guadalajara. Se las acabó en Guadalajara. Yo creo que viene, no sé, no es justificación, pero yo creo que también te vienes cansado. Estaba viendo ahorita al amigo Mario Mayonesas que viene llegando de Guadalajara y la verdad se ve exhausto, pero pues, en lugar de irse a su casa se viene todavía para el billar acá. Allá lo estoy viendo al final. Alejandro, que es de actualidad, ¿sabes cómo la mesa de al lado? Tomás Escobar, saludos, ¿cómo va el maestro Víctor Gutiérrez? Se queda corto el maestro Carlos Elías y ahora está en su oportunidad Raimundo Muñoz. Brian Molina acaba lo, ellos no lo dejan respirar o le ganan o te ganan. Sí es cierto eso, Cuauhtémoc Pineda Ruiz lo está siguiendo nuestra señal. Gracias Cuauhtémoc por seguirla. Se queda largo el maestro. Sí está jugando un poco. Josamir García, buena serie, pero hubo como 3 arepas. Yar Flores, Patito tenía que jugar, es el ídolo de esta de esa colonia, sí. Sí es el.
Vemos el muy buena la ejecución de Carlos Elías y está cantando la buena al maestro Raimundo Muñoz. Jairo, págame los derechos de autor. Sam López va a ganar el maestro Carlos Elías, saludos. Pues sí, está tirando ya la buena. Gracias a los más de 600 seguidores que están dando esta señal. Y les comento el marcador entre Pisa y Plata. 14 para Pisa, 18 para Plata. Y creo que con esa carambola se acaba la partida. La gana el maestro Carlos Elías, está Luca Pirlo. En Sur 24 está un billar de los mejores con 10 mesas. A ver, Juven, deberían hacer un torneo ahí. ¿Cómo se llama ese billar, Luca Pirlo? Les agradezco que hayan seguido la señal y ahorita vamos a continuar en otra partida más, amigos, amigos. Nos encontramos aquí desde el Billar Club Padrinos, donde acabamos de presenciar este gran encuentro entre estos dos grandes jugadores. Carlos Elías, 30 carambolas, el maestro Raimundo Muñoz, 18 carambolas. Gracias, continuamos, amigos. Buenas noches.